cada parcela es de un propietario. Los beneficios de los árboles y la naturaleza son tantos y de tan variados órdenes para la vida humana que realmente solo hay que darlos a conocer. Bueno, vamos a empezar con los nogales de abajo de la mano. A ver, 7, ahora 7. Vamos, Rosa. Venga, 7. 7 voluntarios. Chicas y chicos, mezclado. Venga, ese. Venga. 7, vamos, vamos. 7. Crear oportunidades, encuentros y experiencias en la población para conocer y abrazar su patrimonio natural y medioambiental nos asegura, como pocas otras iniciativas, su correcta preservación. Por ello, una de las principales medidas de la Concejalía de Medio Ambiente durante la legislatura no es solo dotar a la población de un cinturón verde, con la plantación de 2.500 árboles alrededor del casco urbano de Sax, sino también hacer partícipe a la población. Así, en labores de repoblación han participado ya un centenar de escolares del CEIP Alberto Sols y los alumnos de jardinería y albañilería de formación profesional del Instituto Pascual Carrión. ¡Nadie falta ayuda, Salva! ¡Amo, Alba! ¡Que se note que eres de campo! ¡Este es nuestro árbol, Nuria! Yo no tengo que tener resto, yo tengo la cabeza. ¿Qué tal, nombre? También importante, ¿no? Dar la posibilidad de que vengan y participen en estas actividades de un patrimonio y de un entorno natural que también es suyo. Sí, así contribuyen en el medio, ¿no? Y también se les incentiva a que cuiden, ¿no?, su entorno. Sí, porque aunque a veces por si no tengan ganas, siempre es positivo, ¿no?, de entrar en contacto con la tierra, los árboles, y luego aparte ver la evolución del árbol que están plantando cada uno. Bueno, y ya que le pegas a esto y te gusta, ¿cómo estás viendo la repoblación que se está haciendo aquí del entorno? Pues súper bien, porque así hay muchos más árboles, más vegetación en general. ¿Y compañero, desde albañilería os saca mucho o hacer actividades como estas o más complicado? Pues no, es la primera vez. Me gustaría que me saquen más. Esto mola ahí con los compañeros, con otros cursos y todo. ¿Y te ha gustado plantar el árbol? La verdad que lo tenéis ya a huevo, está ya terminado, ya está súper bien. Esto dentro de unos años estará guapo. ¿Y por ejemplo, en tu caso es el primero que plantas o...? Es el primero. Ah, pues a ver si te animas y vas plantando más también. También pino y más cosas, los que se vengan por delante, a ver. Sí, ha sido maravilloso, mejor de lo que me esperaba. Sí. Además, aquí hay un montón de trabajo para jardineros. Un montón, y ha sido una experiencia preciosa. La comunicación entre el instituto y el ayuntamiento, además que están haciendo tantas cosas de tipo ambiental y en este caso de jardinería, es súper interesante, porque además así los alumnos ven que se involucran en el pueblo, que el pueblo les necesita a ellos, y además que están haciendo un montón de cosas por el medio ambiente y está genial. Sí, la verdad es que ha sido una experiencia entre ayer y hoy. Ayer vinieron los alumnos del Alberto Sols, más de 100 niños y niñas, y la verdad es que está siendo una experiencia muy, muy, muy bonita, sí, muy, muy importante. Además que se animan, decían los alumnos. Bueno, esto ya es mío, vendré a cuidarlo, vendré a regarlo. Parece que dejan algo, ¿verdad? Que luego tiene constancia lo que van haciendo. Yo creo que eso nos ha pasado a todos, seguramente a ti también, en colegio cuando ibas. Yo me acuerdo de cuando fuimos a reforestar los pinos de la Torreta, me acuerdo perfectamente, ¿no? Entonces, es algo que se queda grabado. Dios le va a marcar mucho, que va a haber un cuidado posterior, y son frutales, que van a poder venir a comer esas nueces, a comer esas frutas, y eso es interesante, sí. Además que había algún compañero, hombre, otros no,
menos mal, pero había alguno también que nos decía, el primero que planto, pues ya está bien, ¿no? Ya ha tocado y además, bueno, una actividad que viene del ayuntamiento, pues bienvenida sea, quiero decir, para algo también que hay que hacer una vez en la vida, por lo menos. Sí, además hemos roto un poco, no hemos querido entrar en el tema del árbol, el día del árbol con el árbol pequeño, ¿no? Hemos querido hacer algo innovador, algo diferente, incluirlo dentro de los bosques urbanos y sobre todo con bosques comestibles, con bosques con utilidad, ¿no? Y con historia, y que no sean árboles pequeños. Fijaros, bueno, ya lo habéis visto, en los árboles nogales ya de 7 u 8, 10 años, árboles ya importantes, ¿no? Que es difícil que se sequen y van a crecer rápidamente, ¿no? ¿Y qué se ha plantado, nogal y qué más? Pues han plantado nogales injertados y de pie silvestre, se han plantado cipreses, ahora mismo detrás de mí son cipreses, el ciprés es bienvenida, entonces pues lo hemos querido poner la entrada al recinto. Se han plantado tejos, el árbol milenario, se han plantado tres tejos pequeños, se han plantado higueras, granados, albaricoques, nísperos, bueno, se han plantado una cantidad de variedades de especies muy, muy interesantes, y los que quedan todavía, se van a plantar laureles también. El Centro de Día de Sax es otro colectivo que ha participado en la repoblación de sus propias instalaciones. Los alumnos del instituto también colaboraron con la preparación de la nueva ubicación de la Feria del Comercio de Sax, este pasado mayo, por primera vez establecida junto a los márgenes del río Vinalopó. Y qué decir de la campaña educativa sobre las golondrinas, vencejos y aviones, y que ha llegado a más de 500 escolares. En definitiva, unas líneas de trabajo donde la participación ciudadana es básica, tal y como define el edil del área, Javier Martínez. Sí, a ver, lo estamos haciendo de forma bastante discreta y lo estamos haciendo de forma bastante planificada o calculada en época y en especies y sobre todo en el paraje, ¿no? Queremos reforzar este paraje que es una zona que era una zona marginal llena de basura. Pues estamos trayendo el pueblo a que lo descubra porque merece la pena, ¿no? Unas posibilidades muy, muy grandes.